3 meses. Aunque... ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Algo? No, es que José es tan funny sin tratar de ser funny. Es muy funny. Yo creo que tú te puedes ganar. Tres meses. No. Ya fue. Te lo regalo. Si amigos tal cual pudieron escucharlo, pues Osmel, ¿no? No quería aguantar 3 meses. Eso quiere decir que puede estar saliendo pues antes, ¿no? Ahora que por otro lado, pues todos se piden perdón y son criticados en redes sociales. Y pues finalmente todo esto de Dania, ¿no? Que ya desde hace unos días se agarró con Brenda Zambrano también de Akashore. Así que pues, es Madison TV. Yo soy Rob, si puedes darle con la información en primer lugar, ¿no? Precisamente todo esto de Osmel, ¿no? Que estuvo platicando... Que pues son 3 meses, ¿no? Son 3 meses y medio en la casa de los famosos. Y pues dice que él no cree aguantar 3 meses en esa casa. Obviamente ya se hartó y no lleva ni una semana, es lo que están pues diciendo. Ya que pues él no decide eso, cuánto tiempo estará ahí, sino pues el público, ¿no? Pero lo que ve mucho es que sí la comparan con Laura Bozzo, ¿no? Eso por un lado, y pues la verdad es que sí. Por otro lado, pues tenemos todo esto de las nominaciones, ¿no? Que estuvieron pues pidiendo perdón, pero obviamente fueron muy criticados en redes sociales porque de eso trata el programa. Dice, lo que pasa es que ellos no están tan metidos en el juego, quieren disfrutar su reality, esta temporada me está gustando. Por otros tantos dicen que es parte del juego, ¿no? Nominar, ya veremos la otra semana. Aristeo también dice que se siente pues hasta raro de que ellos ya lo hicieron y él no, y también por eso pide disculpas. Y pues, la verdad, aquí les dejo pues parte del audio. Y luego, yo es tu pana, güey. Que somos pana. No, y yo a quién le voy a decir es tu pana, güey. ¿Eh? Viene de donde tú vienes. ¿Cómo? ¿Con quién yo voy a hablar? Oh. Sí, güey. Wow. No lo digas. ¿No? Oh, bueno, sí, dice no, sí, dice lo de huevos. ¿Por? Porque se crean situaciones incómodas y vale más, oye, no me gustó esto. Y entonces la otra persona ya también entiende que pues ahí va a haber un roce. Sí. Y pues sí, básicamente estuvo platicando pues con Aristeo y Juan Rivera, ¿no? Hasta ya quieren pedir disculpas por nominarse. La verdad es que está muy pues como noble, ¿no? Esta temporada a comparación de la otra. Y finalmente, pues todo esto de pues Dania, ¿no? Dania que la tildan ahí de traicionera. La verdad. Es algo que le confesó a José Rodríguez, que pues lo nominó, le pide también disculpas, ¿no? Obviamente hubo muchísimos comentarios, no cualquiera pide disculpas, ella y Rey llevan y traen y se hacen las víctimas, no manches, se notaba que no sabía ni cómo justificarse, y es lo que les digo, la tildaron ahí de traicionera a Dania, ¿no? Ustedes pueden comentar ahí en la parte de abajo del video, por un lado, si creen que Osmel vaya a aguantar 2-3 meses y medio, o si va a renunciar antes, ¿no? Por otro lado, ¿cómo ven todo esto de que se siguen pidiendo perdón? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Debería ser más bochinchera la temporada? O pues así está bien, ¿no? Y todo esto de Dania se va perfilando también como una de las participantes más bochincheras, ¿no? Así que pues hasta aquí la información. Yo soy Rob, este es Madison TV. Gracias por ver mi video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Y pues nada, amigos, me despido, cuídense mucho, bye bye.